thank you A mí. Este, siempre, siempre la invitación la, la recibo este, con muchísimo gusto y bueno, esperemos que esta webinar les pueda eh, ayudar a todos y eh, un poquito para la preparación de, de su examen de, de NAM. Eh, les preparé un par de, de casos clínicos y vamos a ver un poquito de teoría, ¿no? este, tratando de ahondar un poquito más eh, sobre el tema y este, pues yo creo que Vamos empezando, ¿ok? No me... Ok, entonces este es el primer caso. Se trata de un paciente masculino de tres años de edad. Sus padres refieren conducta hipoacúsica. El niño solo dice dos palabras. Nació de 38 semanas, eh, su apgar fue en 9-9. La madre niega infecciones eh, prenatales o perinatales sin hospitalizaciones previas. Y eh, la madre también refiere que el niño durante todo este periodo de vida ha tenido múltiples cuadros de infección de vías respiratorias superiores, tratados en su mayoría con amicacina. No se le realizó tamiz auditivo neonatal. Y a la exploración física encontramos una otoscopía con conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras con relaciones anatómicas conservadas, resto de exploración sin alteraciones. Evidentemente, a este niño no le podemos hacer acometría o algún otro tipo de, de exploración por, por la edad, ¿no? Pero hasta ahorita el, eh, lo importante es eh, eh, la pérdida de, bueno, eh, la conducta hipocúsica que está refiriendo la, la madre, ¿ok?, si, si tienen alguna duda de, de lo que vamos este, presentando del caso clínico, este, si me quieren ir preguntando, no sé si tengan alguna, este, alguna duda de, de la parte inicial o si quisieran saber algo más del, del paciente. Si me puede apoyar este, Marlene ahorita con si hay alguna pregunta, por favor. Por supuesto, Doc. Le notificamos cualquier pregunta que, que lleguen a tener eh, por medio del chat. Perfecto. Muchas gracias. Entonces la pregunta uno será ¿cuál es la causa más probable de la hipoacusia en el niño? Inciso A sería congénita, inciso B una hipoacusia sindrómica o sindromática, inciso C la autotoxicidad o inciso D una malformación coclear. No sé qué respuestas estén dando los participantes. Aquí, aquí lo importante es que esto sea este, pues, lo, lo más interactivo que se pueda para que ustedes puedan llevarse una buena información de, de la presentación, ¿no? La, todos coinciden con la C, doctor. Cototoxicidad, perfecto. Ok, entonces a, a, aquí lo importante es, eh, aquí el, eh, de, de, estos, de estas respuestas es, eh, para, para saber si es una hipoacusia congénita, a veces eh, digo, si el, si el paciente o la mamá no, tiene, no, no, no ha presentado factores de riesgo. ¿Y a me refiero con factores de riesgo? Pues primero podemos interrogar o podemos tratar de investigar siempre en un paciente así si la mamá presentó eh, algunas complicaciones durante el embarazo, ¿no? Infecciones, si fue sometida a radiación, por ejemplo, ¿no? Es, esas son cosas muy, muy importantes. Las otras cosas que también son muy importantes dentro de las hipocus eh, o de los padecimientos congénitos es también interrogar si alrededor del, del nacimiento del paciente o si durante los primeros meses de vida también el paciente presentó factores de riesgo. ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de factores de riesgo durante el nacimiento, pues podríamos hablar de peso bajo al nacer, no un paciente que pesa menos de dos kilogramos puede tener como un factor de riesgo para desarrollar hipoacusia, que el paciente haya tenido una hiperbilirruminemia muy severa con exsanguinotransfusión, por ejemplo, es otro antecedente muy importante, que el paciente, por ejemplo, presente una sepsis neonatal y que tuviera que ir a una terapia intensiva, incluso que el paciente fuera intubado, ese también es otro factor de riesgo, ¿no? Para que el paciente pudiese tener... Eh, algún padecimiento de tipo congénito, así como, por ejemplo, datos de hipoxia neonatal, ¿no? Este paciente tiene un APGA 99, entonces no, no tiene ningún, ningún problema, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas siempre hay que interrogarlas para tratar de dirigir un poquito o saber un poquito hacia dónde, hacia dónde puede estar encaminada la pérdida auditiva de, del paciente, ¿no? Aquí nosotros veíamos que pues tiene tres años y medio y nada más dice dos palabras. Lo, por lo general... A los tres años, un, un niño pudiese estar eh, completando cerca de, de 30 palabras habladas, que son es, simples, ¿no? Mamá, papá, agua, dame, ten, ¿no? Y ya acercando a los cuatro años o, o, o más allá de los dos años y medio, empiezan a formar como frasecitas pequeñas, ¿no? Dame agua, este, ten esto, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Una sindrómica. Pues evidentemente eh, eh, muchas de las hipoacusias este, congénitas pueden ser genéticas o pueden ser no genéticas y de esas genéticas pueden ser sindrómicas o pueden ser no sindrómicas, ¿no? Cuando nos referimos a un síndrome, pues pueden haber síndromes dismórficos eh, faciales muy importantes. De hecho, ese es también un factor de riesgo para que un paciente pueda eh, eh, presentar hipoacusia, ¿no? Este, por ejemplo, una, mal, una malformación de Pierre eh, Robán, ¿no? Este, algún paciente que tenga, por ejemplo, labio paladar y que además pudiese tener microtia o algunos otros síndromes que pueden presentar hipocucias de tipo sensorineural, como por ejemplo el síndrome de Javier lange que son pacientes que tienen el QTA alargado, además de una hipocucia, síndrome de Usher, que son pacientes con retinitis pigmentaria y además tienen hipocucia, ¿no? Este síndrome de Pendred, pacientes que tienen alteraciones en, en la tiroides con hipotiroidismo y además este hipoacusia, pues tipo de asociaciones sindrómicas nos pudiesen dar información sobre el tipo de hipoacusia de, de un paciente. Y las no sindrómicas heredadas, pues bueno, aquí hablamos de la herencia, ¿no? De los padres que puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, eh, puede ser herencia también de tipo mitocondrial. De esta, la más, la más común es la autosómica dominante, ¿no? Es bien importante también saber que hay muchos pacientes que pueden eh, nacer eh, con hipoacusia. Muchos niños pueden tener este problema auditivo y sus papás pueden ser completamente sanos, ¿no? De hecho, es un porcentaje. Muy elevado, y algunos papás, y esto es porque algunos papás pueden ser portadores de algunos de estos genes que puedan estar afectados y se, se lo pueden este, heredar al hijo, ¿no? So, con, con, con diferentes tipos de, de herencia, ¿no? Aquí, el, eh, aquí de, dentro del cuadro clínico, pues la autotoxicidad es un paciente que ha tenido infecciones vía respiratoria superiores y no sé por qué motivo o razón este, la gente que lo ha tratado le ha dado a mi casina, que es un error muy, muy, muy común, ¿eh? que es algo que vemos con mucha frecuencia en niños que tienen infecciones de vías respiratorias que son pequeños que nosotros sabemos que pues estas infecciones de vías respiratorias en, en, en la mayoría de los pacientes de esta edad pues son virales no y se autolimitan bueno, pues, hay muchos eh, médicos que, 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 que dan antibióticos y no obstante cuando dan antibióticos pues pueden dar de esos antibióticos que pueden generar ototoxicidad no y no solamente un antibiótico eh, solito puede generar ototoxicidad no hay ciertas eh, 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 como sinergias que pudiesen generar esta pérdida auditiva, ¿no? La micacina, por ejemplo, la eritromicina también es un antibiótico que puede ser ototóxico y algunas otras eh, eh, medicamentos, por ejemplo, la aspirina, que también eh, pues es, 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 se puede llegar a utilizar, también puede ser ototóxica. Este, diuréticos, por ejemplo, o cosas ya más complicadas, ¿no? Alguien que pudiese tener alguna eh, eh, enfermedad neoplásica y que utilizara, este, cisplatino, ¿no? Por ejemplo, es, esos también son autotóxicos. Entonces, a lo mejor alguien que pudiese este, tener una combinación de estos medicamentos puede hacer, ¿no? Pero aquí, claramente, en este niño la, la, la o sea, el, 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 el factor de riesgo que pudiésemos encontrar en, en, en este en este paciente pues sería la autotoxicidad la ok y una malformación coclear pues bueno eh, eh, sí sí puede ser pero finalmente aquí por, por, por lo que nos está dando el cuadro clínico, pues eh, eh, lo más importante sería, pues, pues descartar esta parte de autotoxicidad, ¿no? Como malformaciones cocleares pueden ser malformaciones eh, membranosas, ¿no? Como una malformación de Scheib, que es eh, la falta de, de la formación de estructuras membranosas de la cóclea, que es algo muy común de un paciente con hipoacusia. Pero, bueno, también existen otras, otras malformaciones donde, por ejemplo, hay particiones incompletas o hay cavidades comunes o, o la cóclea no tiene sus dos vueltas y media, ¿no? Y que también pueden presentar este este tipo de problemas, pero también se presentan con un cuadro clínico diferente, ¿no? La pregunta número dos, ¿cuál es la prueba audiológica con la cual se realiza el tamiz auditivo neonatal? A este niño, como bien vimos, no se le realizó el tamiz auditivo neonatal. Entonces, ¿cuál de estas pruebas serían? Si me apoyas, Marlene, con las respuestas. Dice Hernández Israel, la C. Mariana la C. Gómez, la C. Ok. Sandra Castañeda, C. Ok. Um, Mariana Álvarez, C. Sánchez Mayras, A. Alejandro Granillo Cruz, C. Ok. Ok, perfecto. Pues bien, pues casi todos, casi todos se van por las emisiones autoacústicas, ¿no? Entonces vamos igual desglosando cada una de ellas, ¿no? Los potenciales auditivos abocados de tallo cerebral es, es una prueba muy sensible y muy específica. Tiene un 90% de sensibilidad o arriba del 90% de sensibilidad y especificidad para, eh, este, para eh, poder corroborar las hipoacusias. Pero cuando nosotros hacemos este un tamizaje aunque, aunque los potenciales son muy muy específicos pero necesitamos pruebas que son este, más sensibles los potenciales auditivos son pruebas que confirman este, la hipocusia en niños en niños pequeños ¿okay? Eh, la prueba que sí es la prueba que nosotros hacemos como un tamizaje son las emisiones autoacústicas, ¿ok? entonces las emisiones autoacústicas lo que miden son las vibraciones o el movimiento de las células ciliadas internas en la cóclea entonces las células ciliadas internas al tener un movimiento producen un sonido y nosotros cuando ponemos una oliva o un transductor en el conductor auditivo este, generamos emisiones o clics continuos a diferencias a diferentes frecuencias y de forma eh, alterna, hay movilidad de las células ciliadas y las células ciliadas, digamos, que rebotan su sonido hacia la parte eh, del conducto auditivo externo, pasando obviamente por la caja timpánica, y esto es lo que mide la onda de las, de las emisiones. Entonces, cuando un paciente tiene algún grado de hipoacusia, pues obviamente esta onda puede ser, eh, pues se puede ver afectada, ¿no? Y, y no solamente por hipoacusias sensoriales sino también por hipocucias conductivas, ¿no? Entonces, muchos pacientes, por ejemplo, el tamiz auditivo se le tiene que realizar a un paciente eh, de manera, eh, lo mejor o de manera ideal, antes de, de que el paciente sea dado de, de alta, ¿no?, de, del hospital. ¿Por qué? Pues porque así ya tenemos una idea de cómo está la audición del paciente. Si, en, si las emisiones autoacústicas, por ejemplo, ahí fallaran, pues generalmente las llegamos a repetir. Eh, un mes después, ¿por qué? Pues porque puede haber líquido en el oído medio o todavía la madurez del sistema auditivo no está completamente eh, funcional o no se ha terminado después de, de, de este desarrollo eh, eh, perinatal, y entonces por eso hay que repetirla. Si llegara a fallar otra vez, entonces ahora sí, por ahí de los tres meses, los potenciales auditivos nos van a decir en primeras si sí, van a confirmar el tipo de hipoacusia y los potenciales, además nos van a decir qué tipo de hipoacusia es, si es una hipocusia conductiva o es una hipoacusia sensorineural, y además nos van a decir la intensidad de la no si es una leve, si es una o superficial, una moderada, una severa o una profunda. Por eso es que nosotros cuando realizamos el tamiz auditivo lo realizamos con emisiones otoacústicas. Audiometría tonal, la audiometría tonal generalmente se realiza a partir de los cuatro años de edad. A los cuatro años de edad, un paciente puede ya cooperar para realizar una audiometría tonal, pero no quiere decir que sea la única forma de hacer audiometrías en pacientes pequeños, ¿ok? Nosotros podemos hacer otro tipo de audiometrías, como una audiometría de juego, ¿no? Que esas se pueden hacer durante el, eh, desde, el, desde el año de edad. Se pueden hacer audiometrías infantiles también a los tres años, o audiometrías de de, por refuerzo visual, que esas se pueden hacer durante los seis meses. Y este tipo de audiometrías se hacen con condicionamientos para que el niño, a lo mejor escuchando sonidos y prendiendo foquitos o etcétera, etcétera, puedan por eh, decirnos más o menos, con cierta confiabilidad, en qué umbral auditivo está, ¿no? Pero la audiometría tonal, como tal, a partir de los cuatro años, en, alguno, en, en algunos artículos, en algunos textos, dicen que a partir de los seis años, ¿ok? Y timpanometría y reflejos estapediales, pues como tal, no son unas pruebas que, que puedan decirnos el grado de hipoacusia, sí son pruebas funcionales, ¿ok?, pero no son pruebas que hablen de, de audición. La timpanometría es una prueba que nos habla de movilidad de membrana timpánica, de presión y un poco de complianza. Entonces, con la timpanometría lo que podemos eh, ver es si hay afección de cadena ocicular, por ejemplo, si hay líquido en el oído medio, si la membrana está muy dura, si la cadena ocicular está esclerótica o si la cadena osicular, por ejemplo, está luxada o los huesos no tienen una movilidad, no hay los reflejos estapediales, pues es otra prueba de funcionamiento del oído medio, eh, o de este que nos permite también saber cómo está funcionando la, la vía auditiva. Entonces, los reflejos estapediales nos pueden hablar de padecimientos que sean cocleares o padecimientos retrococleares, porque si se acuerdan un poquito de la vía del reflejo estapedial, es, es, es una vía cruzada. Que tiene su parte aferente es por el octavo par y la parte frente tiene una parte frente por el séptimo par, ¿no? Entonces, el reflejo estapedial es esta contracción del músculo del estapedio para evitar el trauma acústico y también tiene un relajamiento a través del músculo del martillo, ¿no? Entonces, esto es bien importante para saber. Entonces, todos los que dijeron emisiones acústicas, pues perfectamente bien contestado, ¿ok? La pregunta número tres. ¿cuál sería la mejor conducta a seguir en este paciente si se encontrara anacusia bilateral? ¿Ok? Entonces, este si quieren igual decirme sus, sus respuestas y yo más o menos les voy diciendo un poquito, si no saben de, de los grados de hipoacusia, pues este, está la leve, que es de los 20 a 40 decibeles, la moderada de los de 40 a 70 más o menos, 40 a, 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 de 30 a 50, perdón, este... Eh, después viene la, la profunda hasta los 70 decibeles y la severa después de los 70 decibeles. Cuando hablamos de anacusia, hablamos que el paciente no presenta ninguna respuesta auditiva en ninguna frecuencia a ninguna intensidad. O sea, el paciente no está escuchando absolutamente nada. Entonces, aquí la respuesta sería adaptación de ustedes auditivos, la B Adapción de estudios auditivos y terapia del lenguaje, C, una resonancia magnética o la de repetir estudios auditivos. Eh, Hernández Israel nos dice que la B. Uh -huh. Castañeda Sandra nos dice que la D, uh -huh. Vigil, Arlen Vigil, Arlene Vigil, perdón, de la B, okay. Alejandro Granillo C, Mariana Álvarez C. Ok, perfecto. Entonces, todo, entre la B, C y la D, ¿verdad? Entonces, ok, cuando tenemos una hipoacusia, si es de tipo sensorineural, primero debemos saber qué tipo de hipoacucia es, ¿no? Sensorineural o conductiva. Eso, eso, es lo, eso es lo primero que tenemos que saber, porque haya acciones auditivos. Que son para vía conductiva, no sé si los, o sea, no sé si los conocen, son, son las diademas auditivas o algunas, algunos este, dispositivos que se soft band, que es como tipo la banda que se ponen los tenistas y tienen un oxidado auditivo y a través de vibraciones hacen un bypass, ¿no? Y este bypass lleva la conducción de la vibración este, del sonido hacia la cóclea, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de oxidado los, los utilizamos en pacientes que tienen microdiatresia, que evidentemente son pacientes que no tienen un conducto auditivo y entonces llevamos directamente la información de la cóclea a través de auxiliares este, vibratorios, ¿no? Y los aparatos auditivos, auxiliares normales, ¿no? Que, que, que son intracanal, que estos son para adaptación de, de patología sensorineural, ¿no? Entonces, este, lo ideal es, es, auxiliar, es, es, es adaptar auxiliares, pero también acuérdense que los auxiliares auditivos, eh, la forma en la, que, en la que yo les diría que funcionan es como, son, son como muletas, es decir, un auxiliar auditivo es solamente un amplificador de sonido, ¿ok? Entonces, para que tú, o sea, si tú pierdes, por ejemplo, una pierna, ¿no? Siguiendo este ejemplo de la, de, la, de la muleta, pues obviamente la muleta te va a ayudar para que estés equilibrado, pero la muleta no es una prótesis que te pueda suplir la función de tu pierna que perdiste. Entonces, esta, es, es, esta muleta no va a suplir esta función. Así son los auxiliares auditivos, ¿no? Si tú naces con cierto grado de pérdida auditiva digamos que o, o naces para hacerlo más sencillo naces con un millón de células eh, ciliadas en el oído pero nosotros nacemos con eso pero el paciente que tiene hipocus, en vez de nacer con un millón nace con 300 mil pues evidentemente los auxiliares por más que amplifiquen esas 300 mil el paciente pues va a tener menos posibilidad de mejorar con eso con estos auxiliares auditivos ok los que dijeron adaptación de auxiliares y terapia del lenguaje aquí el punto de saber es si tenemos anacusia, quiere decir que el paciente no, 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 no tiene absolutamente nada de audición. Y los pacientes que tienen hipocusia sensorineural, generalmente, y, y se pueden adaptar a auxiliares auditivos, generalmente tienen pérdidas auditivas que pueden ser grandotas, ¿no? Severas a profundas, pero nosotros encontramos en estos pacientes ciertos, eh, 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 cierta audición, ¿ok? Y esa audición es la audición con la que podemos trabajar para adaptar al paciente. Si encontramos anacusia en un paciente, lo más probable es que este paciente tenga un problema de una vía auditiva, pues más allá de la cóclea o retococlear o una vía más superior, ¿ok? Entonces, generalmente, cuando un paciente tiene anacusia, lo primero que deberíamos de pensar nosotros es que el paciente pudiese tener una neuropatía, ¿no? O que pudiera tener una hipoplasia del nervio coclear o una aplasia del nervio coclear, ¿no? Que, que no, esté ni, no esté formado el nervio coclear. Entonces, hacer, adaptar auxilios y hacer terapia de lenguaje, pues si el paciente no escucha, entonces el, o no tiene nada de respuesta, pues, evidentemente, aunque tú le subas lo más que puedas el volumen a los auxiliares, pues no le va a ayudar. Y, evidentemente, la terapia del lenguaje, pues no la va a recibir porque no es capaz de, 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 de escuchar nada, ¿no? Repetir estudios, pues aquí, aquí iríamos, ¿no? Al punto de, de que ya al paciente, pues ya, 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 si tiene anacusia, ya le hicimos unos potenciales auditivos evocados, ¿no? Este. Eh, eh, ya hicimos, entonces ya tenemos como la confirmación de un diagnóstico. ¿no? Entonces aquí no sería más bien repetir los estudios, sino ver por qué este paciente tiene esta pérdida tan grande. Y entonces aquí sí entraría otra parte que es que no son los estudios cerebrovasculares como tal, sino son los estudios de imagen. Y si la resonancia sería lo mejor. ¿Por qué? Porque la, la cosa es que las, las resonancias magnéticas nos dan muchísima información. De, eh, de, por ejemplo, de vasos sanguíneos, de nervios, ¿no? Y entonces aquí sí iríamos directamente a buscar que el paciente tuviera una afección, por ejemplo, de su nervio como tal, ¿no? Porque eh, eh, cuando hay daño coclear o cuando hay este, eh, problemas eh, del, 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 de, del oído interno, pues el paciente es dificilísimo que tenga una anacusia. Generalmente tiene pérdida auditiva, pero tiene cierto grado de audición funcional. Okay. Aunque sea muy profunda la, la, la pérdida, tiene cierto grado de, de audición y sobre esa audición podemos adaptar. Si no, no. Okay. Entonces, quien contestó la, la, la letra C? Esa sería la, la pregunta, ¿no? En caso de que el paciente tuviera anacusia. Okay. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número cuatro. ¿Cuál es la mejor edad para adaptación de aparatos auditivos en un paciente con hipoacusia congénita? Siguiente de los seis meses a los seis meses al año de edad o a los dos años de edad. Eh, Sandra Castañeda nos pone A. Ok. Margarita del Carmen A. Ok. Mayra A. Alejandro Granillo B. Ok. Hernández Israel B. Pérez Jessica B. Ok. Tatiana González B. Okay. Mariana Gómez P. Entonces, entre veía, ¿verdad? La gran mayoría. Perfecto. Entonces, les voy a hablar un poquito más o menos de, de cómo tendríamos que, que trabajar con con este con las pedas auditivas. O sea, si en el mundo ideal y si funcionara nuestro sistema de salud como debe de funcionar, así tendría que ser, ¿no? Entonces, el paciente al nacimiento se tendría que hacer su tamiz eh, neonatal, ¿no? Que son sus emisiones autoacústicas. Si el paciente reprobara estas emisiones autoacústicas se repetirían al mes de edad por todas las, las circunstancias que ya platicamos hace rato. Si volviera a reprobar estas emisiones autoacústicas, o tuviera, tuviera dos fallos o, o a, en, en algunos aparatos aparece como no pasa, o sea, si no pasara dos veces la, perdón, las emisiones, entonces ya necesitamos una prueba confirmatoria que serían los potenciales auditivos, ¿no? Los potenciales auditivos los pudiéramos hacer alrededor de los tres meses. Si en los potenciales auditivos ya encontráramos que el paciente tiene una pérdida... De audición. ¿Ok? Entonces, es, entonces, a partir de ese tiempo, o sea, podríamos adaptar al paciente. ¿Ok? Y entonces ahí sí sería la respuesta: adaptar un paciente y además empezar con la terapia del lenguaje. ¿Por qué? Porque lo más importante en un, en un niño que tiene hipocucio sensorineural es la adaptación y, eh, y la terapia del lenguaje para que haya estimulación del oído interno. Mientras más se vaya desfasando un paciente, con su edad auditiva, o sea, con edad auditiva eh, normal, pues evidentemente la, eh, la recuperación del paciente o que tenga una, una, una audición y un lenguaje funcional se va a ir retrasando también. Acuérdense que nosotros también, aunque nacemos escuchando, pues no, no, no nacemos hablando, no empezamos a hablar hasta hasta por ahí del año y después vamos desarrollando el lenguaje. Entonces, un paciente que no escucha todos estos meses, que no está siendo este, estimulado pues los va perdiendo y entonces al tiempo se va desfasando con una edad auditiva y lingual que debería de tener como cualquier niño normal. Entonces, mientras antes se pueda estimular, es mejor. En este país, la verdad yo les puedo decir, también yo trabajo en el Hospital Manuel G.A. González, este, llevo la clínica... De autoneurología y veo todas las, las relaciones, todo lo relacionado con audiciones. Puedo decir sí que hay mucha gente que lleva a sus niños alrededor de los tres años, por eso es la edad en la que, que les puse el, el caso clínico. Entonces, ahí en este caso, pues ya, ya tenemos muchísimo retraso. ¿no? Entonces, mientras antes los adaptemos es mejor. Aquí la respuesta sería antes de los seis meses. Los seis meses es una buena edad, ¿no? pero lo ideal sería antes, ¿ok? Y si nos, y nosotros, ¿por qué debemos adaptarlo antes? Porque así, por ejemplo, a este niño le podemos dar tiempo de ver cómo va desarrollando su, su, su lenguaje con la adaptación y la terapia del lenguaje. Y si al año de edad, por ejemplo, tiene una hipoacusia severa o profunda y vemos que ni los auxiliares le dan ganancia ni con auxiliares y terapia auditiva el paciente está empezando a desarrollar lenguaje, ¿no? O tiene acercamientos, etcétera, etcétera. Pues entonces este paciente con hipocusia profunda, pues sería un candidato para la implantación coclear. Okay, entonces, por eso es tan importante todos estos eh, primeros meses de vida para poder este, implantar a un paciente. Okay? Y la pregunta número 5, que creo que ya se la un poco. En caso de que un paciente no presente ganancia auditiva ni desarrollo del lenguaje con adaptación, ¿cuál sería lo indicado? ¿Coloca auxilia, auxiliares más potentes, lenguaje de señas, colocación de implante su integrado, colocación de implante coclear? Sandra nos dice de Mayra D, Jessica D, Israel D. Pablo D, Tatiana D, a Margarita D. Perfecto. Entonces, auxiliares más potentes, pues evidentemente, este, hay más que más potentes, lo primero que tendremos que ver es que si los auxiliares están bien calibrados, ¿no? Porque a veces también pasa eso, ¿no? Que los auxiliares están mal calibrados. Entonces, lo primero sería ver si esos auxiliares están bien calibrados y que, y que le den para la ganancia al niño, ¿no? Si no ha pasado todo esto y no hay ganancia auditiva en el desarrollo del lenguaje, pues sí, lo, lo, lo indicado sería una implantación coclear. cuenta que la implantación coclear también tiene ciertas características, no es para todos los pacientes, ¿no? Si los pacientes tienen una hipoacusia moderada, ok, o superficial, solamente con la adaptación de aparatos auditivos van a desarrollar lenguajes. De, 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 es más, si tienen una hipocusia superficial, la realidad es que desarrollarían lenguaje con algunas dislalias probablemente. Y, el, y tendrían cierto retraso en el desarrollo del lenguaje, pero lo terminarían de no desarrollar. Pero generalmente la voz conversacional está entre los 30 y 60 decibeles. Entonces, si tienes un hipoacusia superficial, es decir, que estás escuchando por ahí de 30 a 40 decibeles, pues sí te va a costar un poco de trabajo escuchar, pero vas a poder desarrollar lenguaje, ¿no? Cuando ya va más allá de este rango de voz conversacionales, cuando ya empiezan a haber algunos eh, problemas, ¿vale? Lenguaje de señas, ¿para quién lo guardamos? Pues, evidentemente, para los pacientes que a pesar de que ya los adaptamos, ya les pusimos aparatos, o bueno, tienen ACUS y ya vimos que tienen una neuropatía, que esa es una contraindicación de poner un implante coclear, ¿no? O sería prácticamente la contraindicación, las contraindicciones absolutas de poner un implante coclear sería que el paciente no tenga un nervio o que el paciente no tenga cóclea, porque recuerden que el implante pues se coloca adentro de la cóclea, ¿no? Y estimula las células ciliadas de forma tonotópica para que éstas manden información al nervio y el nervio lo manda al sistema nervioso central. Pero si el paciente no tiene cóclea o no tiene nervio, pues evidentemente el implante no va a funcionar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí sí este, el paciente estaría indicado que tuviera un lenguaje de señas, ¿no? O un paciente que, tuviera, que ya fuera muy avanzado de edad, ¿no? Mientras nosotros implantemos antes, es mejor. Después de los seis años de edad, la realidad es que la, la, eh, eh, como la plasticidad cerebral se va perdiendo y entonces el cerebro pues utiliza esta, estas áreas del lenguaje de otra forma, ¿no? Entonces si nosotros pasamos de los seis años, la realidad es que la ganancia auditiva de un implante coclear va a ser menor. Entonces entonces aquí aquí lo que podría ganar el, el paciente es el lenguaje, este, eh, receptivo, pero no el lenguaje expresivo, es decir, el lenguaje receptivo puede que el paciente escucha y entienda un poco más de, de lo que le están hablando, algunas palabras, algunos sonidos, etcétera, etcétera, pero el lenguaje expresivo la realidad es que no sería el mismo que si implantas a un niño más joven o que si adaptas a un niño mucho más pequeño, ¿no? Entonces, de este tipo de pacientes, o que ya tienen, o que son muy grandes, me han llegado casos, por ejemplo, de, de pacientes que tienen hipoacusia, que nunca los trataron y que ahora tienen 15 años y, y llegan, pero se pueden implantar. Entonces, en este tipo de pacientes, además de que el implante es, es muy caro, cuesta alrededor de 22 mil, 24 mil dólares. Entonces, la realidad es que este tipo de pacientes, pues, este, sería la mejor pues que perdieran un poco su dinero, ¿no? Entonces, mejor eh, aquí sí los podemos encaminar hacia el lenguaje de señas. El implante osteointegrado es este otro tipo de implante, es un bypass. Es, es un bypass cuando los pacientes no tienen conducto auditivo o tienen alteraciones de, del, del oído medio, ¿no? Entonces, acuérdense que el oído externo y el oído medio se dedican a, 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 a llevar este tipo de... De, de, de sonido a través de vibración. Entonces, si se pierde esta parte de conducción o de vibración, ¿no? pero tenemos un oído interno intacto, entonces podemos poner un implante integrado que hay varios tipos, ¿no? Está, está el baja de Cochlear, está el punto de ótico está el bone bridge de. De, de este de Medel, entonces tenemos varios, varios de estos de estos aparatos y se pueden osteointegrar más o menos a la edad de 5 años porque necesitamos que el hueso del el hueso temporal o el hueso de este ya esté un poco más maduro para que el paciente se pueda osteointegrar, ¿ok? Que es colocar un tornillo y que este tornillo mande las vibraciones hacia la cóclea. Antes de esta edad pues utilizamos ya además o utilizamos eh, algunos dispositivos por ejemplo uno se llama Sound art, que es como un arquito y va colocado en la parte de atrás de la cabeza con un procesador y este procesador hace la misma función que el implante esté integrado de hecho sería el, o una una soft band que es lo que les platiqué como la banda de tenista que sería lo ideal no si tienes un paciente con microtia, pues desde los cuatro o cinco meses de vida le colocas un Sound Arc o le colocas una Sound band, una Sound Band perdón este, una soft band para que cuando tenga 5 o 6 años esté completamente estimulado este oído y entonces ya cuando coloques el implante, pues el paciente tenga pues una mejor eh, respuesta auditiva y escuche mejor, ¿no? Y pues aquí la respuesta sería la de, ¿no? Colocación de implante coclear, evidentemente con todos, eh, si, si, si cumple el paciente con estas este, indicaciones del implante, ¿no? Que sea paciente que tenga hipoacusia, eh, super, eh, profunda profunda o severa. O profunda, que el paciente tenga nervio, evidentemente, que el paciente tenga cóclea, ¿no? Cuando hay algunas deformaciones co cocleares, incluso se puede llegar a poner el implante, pero si no tiene cóclea no tiene nervio, ahí, ahí no pasa, ¿no? Que, con la, que, que el auxilio auditivo no le dé ganancia al paciente, esta es otra indicación de implante coclear, que el paciente en la logaudiometría tenga menos del 50% es otra indicación de implante coclear. la logodiometría, es, es una prueba que se hace mediante la cual se, se busca el entendimiento de las palabras de los pacientes, es decir, nosotros les damos ciertas listas que ellos tienen que escuchar, entender y nos tienen que repetir, ¿no? Sol, sal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los pacientes lo escuchan, es una vía superior de audición donde escuchas, procesas y después desarrollas el lenguaje. Si dicen el 50%, o sea, es 10 de 20 palabras. O menos de eso, entonces sabes que el paciente no tiene una buena ganancia con el aparato y entonces lo puedes implantar. Ok. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de hipocusia este, congénita y de, de manejo que les pueda aclarar o que, o que haya surgido de, ahorita un poquito del de tema. Nada? Perfecto. Entonces vamos a pasar un poquito a, a la teoría de esto. Entonces, la hipocusia en recién nacidos, pues es una deficiencia auditiva congénita, aparece en los primeros días de vida. Eh, este, es, es muy grave, ¿no? Cuando el trastorno es sensorial y, y afecta el habla, porque pues evidentemente causa dificultades y, y la incapacidad auditiva es, 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 es muy grande, ¿no? Para los pacientes, ¿no? Este, la OMS, a partir del, del año 2000... Está, nos está pidiendo que hagamos un diagnóstico precoz de la hipocucia y que todo esté inferior a los 12 meses por todo lo que ya platicamos, ¿no? Y, y trata de instalar el tratamiento dentro de los primeros seis meses de vida para que podamos aprovechar este periodo de plasticidad cerebral, ¿ok? La incidencia que nos reporta la Organización Mundial de la Salud es profunda, o sea, es más de 80 decibeles en uno de mil recién nacidos, una moderada de 3 de cada mil y de cualquier grado, en 5 de cada mil nacidos. En España nos reporta una incidencia de cualquier grado igual de 5 de cada mil nacidos, ¿ok? Esta es la incidencia de hipoacusia neurosensorial, por ejemplo, en Estados Unidos y en Reino Unido, que están prácticamente por ahí de un, un paciente a dos pacientes aproximadamente por cada mil nacidos. O sea, es una, es una incidencia altísima. Y la prevalencia pues va continuando con la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay 2.7 de cada 5, de cada 100, de cada mil niños perdón, de los 5 años, o 3.5 de cada mil adolescentes y esto es porque acuérdense que también hay muchas hipoacusias que no que aunque sean congénitas pueden ser de origen retardado es decir el paciente puede empezar a desarrollar cierto lenguaje y luego va perdiendo este lenguaje va perdiendo esta audición a través de la infancia y entonces no son detectadas completamente desde el nacimiento ¿por qué? porque a lo mejor al nacimiento tienen una hipoacucia prácticamente o completamente normal tienen un desarrollo del lenguaje prácticamente normal y después cuando va pasando el tiempo pues empiezan a perder un poco de audición ok 80% están presentes al nacimiento. En el 50% de los niños hay factores de riesgo. A veces nunca se encuentra el factor de riesgo y, y parece como si fuera una hipocucia prácticamente idiopática. El 90% se lo platicamos también, ¿no? Que muchos de los niños solos nacen de padres oyentes. Entonces, este, entonces, entonces eh, aunque no haya factores de riesgo, pues los papás pueden tener algo ahí. Genético que, que puede tener, ¿no? Este la tipo de hipocusias. Y el 50%, el 70% tienen un origen genético, ¿ok? Hay más de 400 síndromes que tienen en sordera y 40% de las profundas pueden ser candidatos a implante coclear. Ahora, eso está evolucionando, pero cada vez el implante coclear tiene más indicaciones. Entonces, ya cada vez más se le, util, se le da utilidad al implante coclear y cada vez lo colocamos más, ¿ok? La edad media sin diagnóstico de los pacientes los tres años de edad. Más o menos aquí estamos en, es, en, esa, en esa edad, a veces hasta un poquito más, ¿no?, de, de los pacientes, ¿ok? Y las primeras dos semanas de vida, pues, son fundamentales para la plasticidad neuronal, ¿ok? Entonces, de la prevención del hipoacusia, pues, tenemos la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria, pues, evidentemente es todo lo que tenga que ver con el control pre prenatal, con todo lo que es perinatal y lo postnatal, ¿ok?, y la secundaria sería el tamizaje neonatal, ¿no? Entonces, es, esto es base, ¿no? Esto, esto es fundamental. A todos los pacientes le tendría que realizar un, un tamizaje neonatal. En este país no pasa, o, 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 o muchas veces no, no llega a pasar, pero todos tendrían que hacer. Y terciaria, pues evidentemente ya es como un grupo multidisciplinario donde hay adaptación, donde hay rehabilitación, ¿no? Y tratamos de integrar al paciente a la sociedad como tal, ¿ok? Aquí están más o menos las clasificaciones de, las, de, la, de la hipoacusia, que la clasificamos como prelocutiva o postlocutiva, que es igual a decir prelingual o postlingual, Pre, prelingual antes de los dos años, postlingual es después de los dos años, y aquí están todos estos factores que hablamos, ¿no? Prenatales, que pueden ser genéticas hereditarias o no genéticas si son adquiridas, de las cuales pueden ser algunas sindrómicas o no sindrómicas, ¿no? De las perinatales, pues todos estos episodios de hipoxia, isquemia, prematurez, postnatales, ¿no? Este, hablamos de eh, meningitis, por ejemplo, encefalitis, el sarampión también es una causa de hipoacusia, los pacientes que tienen otitis medias agudas y que se van cronificando y que deja, dejan un año en el oído del niño de manera crónica, pues eso también pueden dar, ¿no? Y después de todas las poslinguales, que son las pérdidas auditivas después del desarrollo de la audición, pueden ser traumatismo, pueden ser enfermedades autoinmunes, enfermedad de meniere, etcétera, etcétera que ¿Okay? no, no, pueden ser en, 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 la, en la infancia, pero bueno, generalmente las postlinguales, pues las vemos más en etapas adultas, ¿ok? Este, estos son algunos indicadores de, de riesgo, antecedentes familiares de hipoacusia, congénito, instalación temprana, infección de la madre durante la gestación, no todo esto que ustedes conocen del TORCH, las malformaciones canofaciales también son un, un indicador de riesgo, accidente hipóxico, isquémico, cualquier edad, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen, este... Este, esta hipóxia natal, pues evidentemente, ¿no? Abgar bajito, ¿no? Todo esto nos puede ayudar como indicador de riesgo. Bajo peso al nacimiento, aquí ya está eh, corregido 1.500 gramos, generalmente podemos tomar a partir de los 2.000, lo que hablábamos de hiperbilirrubinemia, todo lo, el empleo de autotóxicos o procedimientos durante el embarazo que no están autorizados, ¿no? Como por radioactivos, radiografías, este drogas ilícitas, por ejemplo, ¿no? Meningitis, ventilación mecánica, que ya hablamos un poquito de todo esto, encontrar síndromes, ¿no? Warden bull, ratitis pigmentario, síndrome de Usher que ya preguntamos, ya, perdón, este, que ya comentamos, intervalo QT prolongado, jervell lange que también ya, ya hemos comentado, ¿no? Traumatismos, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y este, también eh, dentro de la valoración, pues obviamente siempre realizar los potenciales evocados o causos de tallo cerebral, ¿ok?, y el tamiz no natal antes de la alta. Todo esto es fundamental. Perfecto, ¿ok? Aquí, aquí es bien importante, pues, si hay, si hay prematuros al mes de vida corregida o a las 34 semanas, lo primero que pasa es hay que realizar ese tamizaje no natal, ¿ok? Y si el resultado, pues, está, está mal, pues, hay que, hay que derivar al paciente con otorrino a partir de los, de los tres meses. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer este, todas las medidas y antes de los seis meses, como ya comentamos, pues, el paciente ya tenga un tratamiento multidisciplinario. Okay, estas son las fases de más o menos del cribado, tenemos no pasa, se refiere al otorrino, realizamos los potenciales auditivos evocados, valoramos el, 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 el tipo de hipoacusia y damos el tratamiento no antes del sexto mes, si pasan los potenciales, pues quiere decir que el paciente está por encima de los 40 decibeles o es normoyente, es un paciente que no va, que va a escuchar normal o que no va a necesitar adaptación de auxiliares y solamente le damos vigilancia al tiempo, ok. Los potenciales pues, son el gold standard, este, son un trazado de actividad neuroeléctrica del nervio, que está presente desde la semana 25 y eh, se explora desde el oído externo hasta, hasta el encéfalo y es el gold standard para la valoración auditiva de los pacientes. ¿okay? Es lo que hablábamos, una sensibilidad y una especificidad muy alta, arriba del 90, casi 100%, y esta es la vía más o menos de los potenciales. Si ven, ahí están las ondas colocadas, 1, 2, 3, 4, hasta la onda 7, eh, la nemotecnia de los potenciales es E. coli. Aquí está marcado. La E sería el octavo par. La C sería el núcleo coclear, La O sería el complejo olivar. La L, el lemnisco lateral. Y la I, el colículo inferior, E. coli. Okay. Lo que buscamos en los potenciales es la presencia de la onda 5 que esta onda esté presente y evidentemente que se pueda replicar, es decir, que encontremos dos trazados similares donde se presenta la onda 5, como está aquí en la gráfica. Cuando no está presente la onda 5, imagínense que esta gráfica se ve como un sinusoide, es decir, no hay diferenciación de las ondas y aquí nos podemos dar cuenta que el paciente tiene una pérdida sensorial. Si el paciente tiene aumento de las latencias, es decir, si están presentes las ondas pero están más separadas, lo que podríamos pensar, sobre todo cuando hay un, cuando hay un aumento de latencia entre la onda 1, y la tres es que el paciente tenga una hipocusia de tipo conductivo. ¿okay? Muy bien, niños. No sé si hay alguna duda sobre el caso clínico 1 o sobre la hipocusia en recién nacidos. Bueno, pues si no hay dudas, vamos al caso clínico número 2. ¿okay? Se trata de una paciente femenina de 35 años de edad que vive su padecimiento actual hace dos años, posterior al embarazo con una hipoacusia progresiva del oído izquierdo, acompañada de acúfeno y plenitud oral, niega torrea otalgia, vértigo, alteraciones de la movilidad facial. A la exploración física encontramos otoscopia con conductos auditivos externos permeables. Las membranas timpánicas están íntegras con relaciones anatómicas conservadas. Se observa el enrojecimiento del promontorio de la cóclea en el oído izquierdo. Tiene una acumetría, es decir, diapasones a 512 Hz, con Weber hacia la izquierda, riné positivo derecho y negativo izquierdo. Y el resto de la exploración otorrinolaringológica sin alteraciones. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario de la, de la historia clínica para que se lo pueda este, resolver. Bueno, entonces le muy bien, entonces le seguimos. Perfecto. Pregunta uno, ¿qué tipo de hipoacusia presenta la paciente? ¿Una, sensorina, una sensorial, una mixta, una conductiva o una neural. ¿Alguien tiene alguna respuesta? No. Nadie. ¿Nadie? Ah, ya. A ver, ¿algún valiente? algún valiente, algún valiente, a ver. A, Israel B. Sensorial, ok, ¿qué más? Uh, bueno, hasta el momento eso. No, no hay ninguna ah, valiente. Ya, Mariana González C, Mariana okay. Álvarez C, Sánchez okay. Mira C, okay. Jamel C, Margarita sí. A. Muy bien, entonces... Entonces, aquí la forma más fácil de ver la hipocuse son con los diapasones, ¿ok? Entonces, acuérdense que en los diapasones hay diferentes pruebas, ¿no? La, hay muchísimas pruebas, ¿eh? ¿no? Nada más, o sea, las más utilizadas son tres, que es la prueba de Weber, la prueba de René y la prueba de Suavitch, ¿no? Pero hay, hay la prueba de Bin y hay muchísimas pruebas más, ¿no? Entonces... Cuando hablamos de, 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 de los diapasones, la prueba de Weber es en la prueba en la cual nosotros sonamos el diapasón y lo ponemos en la línea media, ¿no? En cualquier parte de la línea media lo pueden poner, lo pueden poner en el, en el vértex, en la glabela, sobre la nariz, en el nación, incluso pueden decirle al paciente que muerda el diapasón, ¿ok? Lo mejor es ponerlo en la parte de, de, del maxilar, porque el maxilar eh, tiene una conducción directa hacia, hacia el temporal. Entonces, eso sería como lo más indicado, que incluso que el paciente moviera el diapasón. Pero mientras lo pongan en la mira, línea media, está, está bien, ¿ok? Y el Weber se va a lateralizar hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo el tipo de hipoacusia, ¿ok? Ahorita les explico más o menos cómo quedan los diapasones. La prueba de RINE es una prueba que va a valorar la vía aérea contra la vía ósea. Es decir, cuando nosotros ponemos... El diapasón enfrente del paciente, es decir, enfrente del conducto auditivo, nosotros estamos valorando vía aérea, que es decir, estamos viendo las vibraciones del sonido que van atravesando a través del conducto auditivo y, el, el, la, y el, la caja timpánica hacia la cóclea. Cuando ponemos el diapasón en la mastoides, ahí valoramos la vía ósea, que la vía ósea de lo que nos está hablando o nos está midiendo es el oído interno. Entonces, si tú tienes una hipoacusia conductiva, o sea, lo, lo, perdón, antes de que les diga eso, lo normal es que tengamos una, eh, un, un riné positivo, es decir, que escuchemos más en la parte aérea, es decir, enfrente, que en la parte ósea. Ese ¿okay? es, un, es, una, es, un, es un, eh, un riné positivo. Un riné negativo es que escuchamos más por el hueso que por la parte aérea. Entonces, cuando tenemos una hipoacusia conductiva, es decir, tenemos un tapón en el oído que no nos permite pasar el sonido, lo único con lo que podemos escuchar es con nuestro oído interno. Entonces, por el hueso va a haber transmisión, si tenemos una reserva coclear adecuada, y vamos a escuchar más por la parte de atrás, es decir, por donde estamos colocando el diapasón en la mastoides, que por la parte anterior. Entonces, en los pacientes con hipoacusia conductiva, nuestro diapasón va a ser negativo. Es decir, vamos a escuchar más por la parte ósea que por la parte aérea. Ok. Y ahora nos vamos con el Weber. Acuérdense que cuando hablamos de transmisión sonora, siempre los sólidos conducen mejor que los fluidos, ¿no? Entonces, si se acuerdan un poquito del síndrome de condensación pulmonar, pues tenemos aumento de las vibraciones vocales, ¿no? Este, entonces y nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, con, o cuando escuchamos al paciente, se escucha más fuerte, ¿por qué? Porque los sólidos conducen mejor que los fluidos que son los que son los líquidos o que es la parte aérea. Entonces, si tú tienes un diapasón que se está yendo al oído afectado, entonces tienes una hipocusia conductiva. ¿Por qué? Porque si tú tienes dos oídos internos, es decir, las dos, las dos partes óseas que estén completamente normales, pero de tu lado afectado, la única forma por la que puedes escuchar es por el hueso, pues claramente la conducción va a ser mayor del Weber hacia el lado afectado, ¿ok? Cosa que no va a pasar con una hipocusia sensorial, donde no vas a tener una vía auditiva y no importa que tengas un tímpano íntegro, una cadena perfecta, un conducto envidiable, si tu vía auditiva no va a funcionar, entonces tu diapasón va a ser positivo o no va a captar, ¿ok? Luego, entonces, cuando hacemos la prueba de los diapasones, en, en, en hipocusias sensoriales, el Weber se va al lado sano y el riné es positivo bilateral o no va a captar si la hipocusia es muy, muy profunda. Y en las hipocusias conductivas, el Weber se va a ir al lado afectado y el riné va a estar negativo, es decir, van a escuchar más los pacientes por la parte ósea que por la parte aérea, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de hipocusia presenta ese paciente? Pues evidentemente con, la audio, con, el, con los diapasones que hacemos sabemos que es una hipocusia conductiva. Ok, las hipocusias sensoriales, pues ya dijimos cómo, cómo se escuchan. Cuando ya pasó las hipocusias mixtas, pues qué es lo que pasaría que a lo mejor, y de, depende cómo esté la hipoacusia de cada oído, o qué tanto ha perdido la reserva que del el paciente, porque a lo mejor y los dos, eh, el, el oído puede ser el izquierdo y el Weber se puede ir hacia el lado izquierdo, pero el RINE no se invierte, ¿no? También hay que, hay, es, es importante decirles que para que un RINE se haga negativo, tienen que haber más unos 15. O, o más decibeles de diferencia entre la vía aérea o la vía ósea es decir, que la brecha entre el escuchar por la conducción o por el hueso, pues sea más de 15 decibeles si no, no se invierte el diapasón, ¿okay? y una neural, pues, evidentemente con, por diapasón es una hipocusia neural, eh, sería igual que una hipocusia, este eh, sensorial, ok o sensorineural, vale, entonces aquí la respuesta sería en la C no sé, si todo, no sé si se quedó pendiente, eh, se quedó bien contestado lo de los diapasones porque luego se les cuesta mucho trabajo si ya lo entendieron un poquito mejor ¿Vale? Si no, al, al final podemos este, checar algunas cosas. ¿va? Siguiente, eh, siguiente pregunta. A la exploración física, el enrojecimiento del promontorio de la cóclea se conoce como, inciso A, fenómeno de Tulio, inciso B, signo de la fístula, inciso C, signo de Schwartz, o inciso D, signo de Holman Miller. No, Esa está más, está más, más difícil. ¿A ver ¿Algún valiente? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a explicar rápido. El fenómeno de Tulio es un fenómeno en el cual los pacientes se marean cuando escuchan ruidos intensos. Entonces el paciente dice: Ay, doctor, iba en la calle y pasó un camión que sonó fuertísimo y cuando lo escuché me mareé. Ok, ese es un fenómeno de Tulio. Esto lo podemos encontrar en patologías como la disensia de, de canal semicircular superior. ¿no? Que es parte de, lo, de los datos clínicos de, 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 de la aparición de esta enfermedad. Ok. Signo de la fístula es un signo que vemos cuando un paciente tiene una fístula este, laberíntica, ¿no? que es una comunicación este, entre el oído interno y el oído medio. Por ejemplo, esto puede pasar en los buzos, ¿no? que, 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 se, que hacen inversiones muy profundas no ecualizan bien, no pueden equilibrar las presiones, y entonces acuérdense que la ventana redonda y la ventana oval, pues tienen, eh, son, tienen unas membranas muy finitas, y entonces este cambio de presión hace que se revienta alguna de las membranas, y entonces el líquido del oído interno sale del oído medio, y se produce una fístula. El signo de la fístula es apretar el trago del paciente o hacer una otoscopía neumática en el paciente, y cuando hacemos la otoscopía que el paciente presente un nistagmo, ¿no? Entonces, el signo de la fístula no es. El signo de Schwartz. Es el signo del, enroje del enrojecimiento del promontorio que se da por el aumento de la actividad de vasos sanguíneos o, o de arteriolas en la cóclea, y este signo de Schwartz es un signo característico, no, no diría que patognomónico, pero sí característico de la autoesclerosis, ¿ok? Se encuentra solamente en menos del 10% de los pacientes con autoesclerosis y en la fase de autoesponquiosis, es decir, donde la autoesclerosis es como más activa, ¿ok? Pero se encuentra en un poquito porcentaje de los pacientes, pero es un signo muy característico de la autoesclerosis, ¿ok? Que esa sería la respuesta de esta pregunta, el signo de Schwartz. Y el signo de Holman Miller es un signo... Que aparece en pacientes que tienen tumores de la fosa pterigopalatina. Y el signo de Holman Miller es un signo radiológico en el cual nosotros vemos que la pared posterior del seno maxilar está bombada hacia, de, hacia la parte anterior, es decir, se bomba hacia el seno maxilar. Y esto es por la presencia de un tumor en la fosa pterigopalatina. El que más hace este signo de Holman Miller o lo más común es que lo haga un, un nasoagiofibroma. ¿Ok? La pregunta número tres, ¿cuáles son los estudios audiológicos que se le realizarían al paciente para confirmar tu diagnóstico? Una audiometría tonal con logodiometría, audiometría tonal con logodiometría, timpanometría y reflejos estapediales, potenciales auditivos evocados y emisiones, potenciales auditivos evocados de estado estable y reflejos estapediales. Pablo Rodríguez nos dice que B. Ok. Mariana B. Ok. Mariana Gómez B. Israel B, Margarita P. Ok, perfecto. Entonces, todos B, muy bien, perfecto. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos que pedir: una, logo, una audiometría tonal con logodiometría, timpanometría, reflejos estapediales. Ok, entonces. Este paciente, pues ya vimos que tiene una hipoacusia conductiva, que tiene características de que fue una mujer, que fue relacionada al embarazo, que tiene el signo de Schwartz, pues lo más probable, o nosotros deberíamos estar encaminando nuestro diagnóstico a que esta paciente pudiese tener una autoesclerosis, ¿ok? ¿Cómo vamos a valorar una autoesclerosis? Pues la vamos a valorar con tres pruebas. La primera es una audiometría tonal con la audiometría, que nos va a decir el grado de hipoacusia de la paciente nos va a decir si la hipocusia es conductiva, ¿ok? Y si esta y si esta audiometría tiene una brecha, es decir, la vía aérea contra la vía ósea, hay más de 20 decibeles de diferencia, pues entonces esto es, esto es algo es, es, es algo muy conductivo y la paciente pues ya, ya sería candidata hacia algún tratamiento que es el tratamiento más eficaz de, de esta patología. ¿okay? La timpanometría, que ya también hablamos un poquito de ella, nos habla de la movilidad de la membrana timpánica, su complianza y presiones del. De, de la caja timpánica. Generalmente en la autoesclerosis lo que encontramos o buscamos en la timpanometría es que el paciente tenga una curva AS, ¿ok? La timpanometría tiene varias curvas, adelante en, en la presentación se las voy a mostrar, pero le, rápidamente se las adelanto. Ella lo que se llama curva A, es decir, que tiene buena movilidad de la membrana y buena complianza y se maneja en grados de presión de menos 100 a más 100 de curvas AS que son curvas más chiquitas, donde la membrana está con cierto movimiento, pero está limitado, y la membrana se está moviendo y con presiones adecuadas. Una curva AD, que son curvas que son completamente picudas, un pico enorme en la curva, o sea, quiere decir que se está moviendo muchísimo la membrana timpánica, y generalmente estas membranas, este, este tipo de curvas las encontramos en disrupciones de la cadena oscular, y algunas curvas que son las tipo, la, la curva tipo C es una curva que habla de presiones negativas. Entonces puede tener una morfología normal, pero está completamente desplazada hacia la izquierda. Esto nos habla de alteración de presión y por lo tanto el órgano que, eh, que, nos, que, que nos ayuda a equilibrar la presión en el oído es la trompa de eustaquio. Entonces habla de disfunción de trompa de eustaquio. Y la curva tipo B, que es una curva plana, es decir, no se mueve nada la membrana timpánica, no, eh, no hay un gradiente de presión eso quiere decir que, la, que el, lo principal para que veas es que el, 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 oído, el oído medio, la caja timpánica está llena de líquido. Entonces pacientes que tienen otitis media cerosa o un tumor o una otitis media aguda pueden tener una timpanometría o curvas B, ¿ok? Y los reflejos estapediales, ya hablamos también hace ratito, es un reflejo que ya, ya hablamos que, que es el que contrae el músculo del estribo. Si tenemos autoesclerosis, que como ustedes saben es una patología del oído interno, en la cual empieza a haber algún recambio este, erróneo, del calcio, se empiezan a formar parches de, 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 de calcio, este, y estos parches fijan eh, el ligamento anular del estribo y no lo dejan que se mueva, entonces, pues evidentemente el reflejo estapedial va a estar abolido. ¿Por qué? Pues porque no hay un movimiento normal o natural del estribo, ¿no? Entonces, también para que ustedes lo sepan, no, es una enfermedad del oído interno que tiene manifestaciones en el oído medio, pero es una enfermedad del oído interno, ¿ok? Luego tonal con eh, audiometría, la logodiometría es lo que ya decíamos que es el entendimiento de las palabras y este, pues, a, aquí, aquí lo, lo indicado o lo completo sería la, la respuesta B no potenciales auditivos evocados y funciones autoacústicas pues eso lo hacemos se puede hacer en un adulto claramente pero evidentemente si es un adulto que ya coopere y que te pueda hacer la, las otras pruebas funcionales pues hacemos aquí una audiometría tonal y los potenciales de tallo estable son como los potenciales auditivos, pero esos nada más evalúan la función auditiva en los 500.000 y 2.000 hertz, ¿no? Entonces son, son más específicos este, estos potenciales, pero evidentemente en este paciente que puede cooperar bien en una audiometría, pues no, no, no sería lo que, lo que recomendaríamos, ¿ok? La pregunta número cuatro, ¿cuál es el tratamiento de elección para este paciente? Inciso A, vigilancia, inciso B, quirúrgico, inciso de auxiliares auditivos o inciso D, bifosfonatos. Paulo nos dice P. Ok, quirúrgico. Nadie va, ¿no? Israel eh, B. Okay. B. Ok. Margarita B. Ok, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces B, el tratamiento de autoesclerosis es quirúrgico, es decir, siempre y cuando esa autoesclerosis tenga eh, este valor y esta audiometría que sea completamente conductiva, ¿no? Como en esta paciente, pues el tratamiento es quirúrgico para, para, para mejorar la audición, ¿no? Vigilancia, pues si pues un paciente que no se puede operar o no se quiere operar, pues se puede, se puede vigilar. ustedes auditivos, si esta autoesclerosis se coclear, es decir, que además de estar afectando el estivo, la autoesclerosis está afectando el oído interno, ¿no? Este recambio... De, de calcio que existe en, en las dos fases, lotoespongiosis y lotoesclerosis, suelta radicales libres y eh, radicales dependientes de calcio y daña las estructuras y las membranas del oído interno, entonces puede producir también un hipoacusia sensorial, entonces si tiene un hipoacusia sensorial, ya no tiene caso hacer una, una estapedectomía, que es el procedimiento de elección para la lotoesclerosis, que la estapedectomía es retirar la supraestructura del estribo y reemplazarla por una prótesis para que se pueda mover otra vez bien la cadena ocicular, entonces si ya tenemos daño del oído interno Interno, pues ya, ya reemplazar la cadena circular pues ya no va a ser, ya, ya no va a ser lo mejor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, pues, eh, ya ya ya, ya la, a, la alteración auditiva va más allá de la conducción, ¿no? Ya estamos hablando de patología de oído interno. Entonces, aquí sí pueden ser, si es algo sensorial, pueden ser auxiliares auditivos. Y los bifosfonatos, pues, como ya les estoy platicando un poquito. Eh, de esto de la fisiopatología de la autoesclerosis, pues es, muy, es, es muy, muy, muy parecido o parecido de alguna manera a la osteoporosis, ¿no? Entonces, los bifosfonatos tienen que pueden este, mejorar este, este recambio de, de calcio o estabilizarlo. Entonces, sí se han utilizado los bifosfonatos para la autoesclerosis. De hecho, yo mi tesis para la, la subespecialidad de otología, la hice sobre bifosfonops y botoesclerosis, y vimos que sí disminuía la tasa de progresión, sobre todo en los pacientes que tienen autoesclerosis de tipo coclear, pero finalmente sigue progresando la, la enfermedad. ¿no? Entonces, en esta paciente, el tratamiento indicado sería tratamiento quirúrgico, como bien este, eh, lo mencionaron. ¿okay? Entonces, así que rápido hacemos un repasito, no más de 10 minutos de, de las hipocusias. En general, ¿no? hablando ya un poquito más de adultos, pues esa disminución del nivel de audición por debajo del umbral normal. Nosotros sabemos que nuestro umbral de audición normal debe ser arriba de los 20 decibeles, es decir, entre 0 y 20 decibeles, y ya por debajo de ese umbral, 40, 60, pues ya hablamos de hipoacusia. Puede ser la audición uni o puede ser bilateral, ¿ok? es el, el nivel de hipoacusias, ¿ok?, que, que, que encontramos, ¿no? El, entre 21 y 34 años, 3%. Evidentemente, mientras más se va haciendo grande la, la gente o van haciendo adultos mayores, pues hay más grado de, de hipoacusia. relacionado a enfermedades, este, pueden ser crónico-degenerativas, puede ser oído autoinmune, puede ser la presbiacusia, daño por ruido, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más grandes somos, pues tenemos más porcentaje de hipoacusia, ¿ok?, las hipocusis pueden ser de conducción, es decir, alteraciones de la vibración, del transporte vibratorio del sonido, ¿no? Que puede ser una alteración del oído externo y oído medio, lo que ustedes gusten, desde un tapón de cerumen hasta una perforación de membrana timpánica o otitis media crónica, etcétera, etcétera, o alteraciones neurosensoriales, como pueden alteración desde el órgano de Corti, ¿no? Como en, el, como en el caso del primer paciente que vimos y/o estructuras de la vía auditiva hasta la corteza cerebral, ¿no? Que pueden ser este, ya de, de, de vías superiores, ¿ok? También las podemos clasificar por el mecanismo de daño, ¿no? De conducción, cuando hay esta disrupción en, 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 el, en, en las vibraciones sonoras, ¿no? Ya hablamos de conducción. Neurosensorial, cuando hablamos de alteración del oído interno, neuro, nervio auditivo o las vías de la audición centrales. Y mixtas, pues cuando puede haber un componente de los dos, ¿no? Pues puede tener un paciente una autoesclerosis, como ahorita vimos, y se puede hacer sensorial la pues puedes tener una hipocusia mixta, ¿no? Tanto conductiva como sensorial. ¿Ok? También lo podemos clasificar de acuerdo al tipo de, de intensidad, ¿no? En la audiometría tonal, entonces lo normal ya dijimos, de 0 a 20 decibeles, 20, leve de 20 a 40, moderada de 41 a 70, severa de 71 a 90 y profunda arriba de 90 decibeles, cofosis o anacusia, es sordera total, es decir, no encontramos nada de respuesta auditiva y es el grado más grave de la hipoacusia. ¿Ok? Esto más o menos es lo que vería en una audiometría, Ok, y aquí lo que estamos viendo es, es como, más o menos cómo se distribuyen los, los sonidos. La parte en medio, nosotros la conocemos como la banana de sonidos o la banana de la audición. Si se dan cuenta, la gran mayoría de la audición de, de la audición de, funcional del, del, de los humanos la encontramos entre los 2.150 y los 4.000 Hz. Ok, y el habla está más o menos entre los 30 y 60 decibeles, que es lo que ya hemos comentado. Entonces, ahí está la voz conversacional. Ok. Arriba de ello, pues sonidos muy leves, ¿no? Como el goteo del agua por ahí de, de 10-15 decibeles, un ladrido de un perro en 70 decibeles, el uso de una podadora en 100, ¿no? Un camión en 110 y un avión, pues 120 decibeles o más, ¿no? Entonces después de estos 80-90 decibeles, si te expones mucho tiempo, muchísimo tiempo, puedes puedes tener un daño auditivo, ¿no? Incluso hablamos que que puede haber un daño auditivo inmediato si te expones a un ruido arriba de 120 decibeles, ¿no? Entonces, por, por eso cuando hay labores en las cuales pues los pacientes están expuestos a, a este tipo de ruidos tan intensos, pues siempre tiene que haber eh, protección auditiva, ¿ok? Métodos diagnósticos, pues las audiometrías son un diagnóstico cualitativo y cuantitativo porque nos permite estudiar los umbrales auditivos, ¿no? La, la audición, podemos decir que es... Como, como los colores, ¿no? Está el verde y del verde está entre el verde claro y el verde oscuro, y entre esos verdes, pues existe una gama intensa de verdes. Que aquí en la audición hablaríamos de frecuencias e intensidades para poder lograr la audición como tal, ¿no? La audiometría tonal son estímulos que hacemos a frecuencias conocidas, es decir, le ponemos al paciente unos audífonos y le damos dando tonos, ¿no? Así, pip, tac, o cualquier tono que ustedes digan y el paciente escucha el tono y levanta la mano. A la intensidad y a la frecuencia que estamos eh, este, explorando cuando lo escuchan, ¿no? Pues a los 20 decibeles, si es normal, pues ser a los 100, si, si está completamente patológico, ¿ok? Y la audiometría verbal son estímulos con palabras, no son tonos, es decir, esto ya es una vía superior que las hablamos la audiometría verbal es lo que les dije que es la logodiometría, y esto es esencial para la adaptación de prótesis auditivas, ¿por qué? Porque si un paciente escucha pero no entiende, lo que decíamos, ¿no? Los auxiliares son muletas, son amplificadores. Entonces, si no entiende, no importa qué tanto le subas el volumen, va a seguir sin entender. Entonces, la logodiometría es muy importante para poder adaptar y que los auxiliares den una buena ganancia a los pacientes, ¿ok? Esta es la timpanometría, que ya hablábamos un poquito. Estas son las curvas, ¿no? La curva, este, la de aquí, la normal no aparece. La, la primerita que vemos es la de otros, creo es una curva, este, completa, una curva chiquita, ¿no? Otitis media aguda, este, ya vemos una curva que es mucho más plana y de, de, de recargada a la derecha. Ototubaritis o disfunción de la trompa de Eustaquio, vemos cómo está el pico de la curva completamente a la izquierda, es decir, está en rango negativo. Si ven en el cuadrito en la parte de arriba dice negativo del lado izquierdo, positivo del lado derecho, pues bueno aquí en ototubaritis está completamente positivo, es lo que sería una curva tipo C, ¿ok? Disrupción de cadena osicular, no es lo que decíamos una curva bien, bien picuda. Que sobrepasa la complejidad de la armada timpánica, que debe ser entre 0.5 y 1.5 centímetros cúbicos. Hablamos de una reducción de cadena circular, ¿no? Que se, se mueve mucho. Y las otitis cerosas, los, este, los tumores, etcétera, etcétera, o perforaciones de la armada timpánica, no hay un gradiente, está completamente llena la caja timpánica y, pues bueno, tenemos curvas planas o tipo B. ¿Ok? Otros métodos diagnósticos. Pues el reflejo estapedial, ¿no? El reflejo estapedial se, se, se activa por arriba de los 60 decibeles y aquí está todo el arco reflejo, ¿no? La cóclea, el nervio auditivo, el tronco, el núcleo del nervio facial y el músculo del estrío, ¿ok? Entonces, en norma acusia, pues hay una función normal del nervio y en donde puede estar afectado o ausente, pues donde ya hablamos, ¿no? Tu esclerosis, en una hipocucia muy severa, ¿no? Si tú escuchas en un rango de 80 decibeles, pues no hay ningún aparato que te pueda estimular a 150 decibeles para que tengas el reflejo estapedial, ¿no? Además, ahí ya te, te produciría algeacusia, ¿no? Una parálisis facial localizada. Acuérdense que, que esto viene por el, por el, por el nervio que, que inerva al, al músculo estapedial y este nervio es, es rama del nervio facial. Entonces, si tienes una parálisis facial, puedes también tener el reflejo abolido o disminuido, ¿no? Y aquí vamos un poquito de, de hipocusias conductivas, ¿no? Este, más o menos para irlas checando en el conducto auditivo, pues algo inflamatorio u este, obstructivo, ¿no? Cuerpos extraños, tapones de serumen, ¿no? Si hablamos de hipocusias congénitas, pues bueno, fístulas, atresias, ¿no? Este síndrome de microteatresia malformaciones, ¿ok? Más del, eh, del conducto del oído medio, de hipoacusia leve a moderada, ¿ok? Es decir... Más o menos entre los 40 a los 60 decibeles, las otitis medias, otitis medias crónicas, un colestatoma, un tumor. Y en el oído medio, cuando hablamos de severas, pues tendríamos que ver, hablar de una hipocusia conductiva máxima, es decir, no tenemos conducto auditivo, hay malformación de la gaja timpánica, ¿no? Entonces, Aquí, puede, aquí que podemos tener, pues una, una malformación de cadena oscular, microteatresia también podría ser esto, y un esclerosis en fases muy, muy avanzadas donde ya está completamente fijo el estribo y además está empezando a tener daño de ruido interno, pues podríamos tener una hipocusia muy, muy grande. ¿okay? De las neurosensoriales, pues ya esto ya no no voy, no voy a meter tanto aquí. Ya saben, genéticas y no genéticas, 60% genéticas y no genéticas, todos estos síndromes de los que hablamos, los no sindrómicas, la conexina 26. De las autosómicas dominantes es, es, el, es el, la conocida a es el, el, el gen más afectado en las hipoacusias no sindrómicas y de las no genéticas, pues ya lo que hablamos, no prematurez, hipoxia, torch, malformaciones del cerebro interno, autotoxicidad, ¿ok? Adquiridas, pues pueden ser causas infecciosas, meningitis, paperas, arampeón, rubiola para influenza, traumatismos canencefálicos que, que hagan una disrupción de la cápsula ótica ¿no? Entonces son pacientes que pueden tener hipoacusia, más parálisis facial y vértigo. Bueno, pues estos pacientes pues también pueden ser de parte de, de hipoacusias conductivas, radiación autotóxicos, enfermedades autoinmunes, enfermedad de Menier, por ejemplo, ¿no? Todo esto puede dar hipoacusias sensoriales adquiridas, ¿ok? Aquí sí le damos un poquito de apartado a la presbiacusia porque es algo sumamente común. Todos los, para todo, todo, todos los seres humanos vamos a tener cierto grado de hipocusias y es una pérdida de audición relacionada con la edad. Hay causas multifactoriales y complejas. Aquí, ojo, aquí lo, lo importante es que tenemos una, una pérdida bilateral progresiva, generalmente es simétrica, aunque algunos pacientes puede haber cierta simetría, pero se ve a lo largo de, de los años, ¿no? La OMS estima que para el 2025 habrá 1.2 mil millones de personas. Eh, mayores cent años o con al menos 500 millones o con al menos 500 millones con problemas de audición. Entonces es un problema de salud bien bien grandote, ¿no? Una, una, una séptima parte de la población mundial después de 60 años va a tener este presbiacusia, ¿ok? Factores de riesgo para la presbiacusia: exposición a ruidos, este, de, eh, exposición a autotóxicos, factores económicos, ¿no? Alguien que no que, pues, que no se está revisando, que que, este, que tiene algunas enfermedades, ¿no? También este, concomitantes, infección, tabaquismo, este, hipertensión, diabetes, enfermedades inmunológicas, pues todos estos son factores de riesgo para, para el desarrollo de la, de la presbiacusia, ¿no? Tratamiento, pues rehabilitación auditiva con aparatos, siempre y cuando el paciente se pueda adaptar y la logodiometría nos lo permita. Y en casos de que ya no sirve, pues implante coclear. ¿Aquí qué pasa? Porque si los podemos implantar, pues que evidentemente sabemos que este paciente es un paciente postlingual. Sabemos que este paciente sí tiene cóclea, ¿no? Sabemos que este paciente sí tiene nervio. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida escuchó y además habló, ¿no? Entonces son pacientes postlinguales, son excelentes candidatos para un implante coclear, ¿vale? Una vez que, que, que los auxiliares auditivos no dan ganancia, ¿ok? Y algo importante también, pues la exposición del ruido, ¿no? Entonces, aquí alrededor del 24% de los adultos am americanos pueden tener eh, eh, este tipo de patologías, ¿ok? Y hasta el 33% de las personas pueden estar expuestas a ruido intenso en el trabajo, ¿ok? Entonces, aquí más o menos hay una norma oficial mexicana donde tiene que haber higiene para el trabajo. Y si aquí ven, más o menos son los límites permisibles a la exposición, ¿no? 90 decibeles, este, 8 horas, pero con el uso de, de, de este. De tapones, ¿no? O de estas, de estas cosas que protegen los oídos. Y si van viendo, van 3, 93, 96, 99, 102, 105. Y conforme va aumentando, aunque sean 3 decibeles, el grado de exposición tiene que ser mucho menor, porque después de este tiempo puede haber un daño al oído interno que puede ser completamente irreversible. Recuerden que los decibeles no es una, no es una función aritmética, es decir, no es 1 más 1, 2, son funciones logarítmicas, es decir, cada decibel que va aumentando es, una, es un exponencial 10, entonces de 90 a 93, pues va aumentando este 100, 1000, etcétera, etcétera, la potencia auditiva, por eso es que a los 105 decibeles, que son 15 decibeles de diferencia, que a lo mejor no parecería mucho, pues hablamos de 8 horas de trabajo contra 15 minutos, ¿ok? Pues muy bien, hasta aquí llega la presentación. No sé si alguien tenga alguna, alguna duda o algún comentario, con todo gusto se, se lo respondo. Hace rato había una mano levantada, pero luego la, la bajaron. Ya, ¿Ya la bajaron? Ajá, no sé si okay. todavía se tenga esa duda. Pueden levantar la mano y se les da la palabra si gustan. Ah, ya tenemos a Israel. Sí, Israel, sí. ¿Qué pasó, Israel? Si ¿Sí quieres que nos, nos escriba su, su pregunta. Oh, se le puede liberar el micrófono? No sé. Pues estoy intentando, pero no sé si ya pueda. Ah, ya. Ok. Doc, el uso de auriculares, ¿qué tanto afecta a estas personas? ¿De auriculares? O sea, ¿sí que, que tú escuches música con auriculares todo el tiempo. ¿A eso te refieres? O, 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 ¿O a qué? ¿O los que se utilizan, por ejemplo, en manos libres del celular? ¿O, o qué tipo de, de auriculares? O sea, por ejemplo, si, si utilizamos, por ejemplo, este, audífonos, pues, para, para escuchar música, lo ideal es que escuchemos la música menos del 50% de la potencia. Y algo muy sencillo de hacer es que pues, cuando los utilices... Puedas escuchar conversaciones o que alguien te hable, ¿no? Si no escuchas la voz de alguien más, entonces ya dijimos, ¿no? La voz conversacional está por ahí de los 60 decibeles, entonces tendrías, te estaríamos pensando que estás escuchando por, por los, audí los audífonos por arriba de los 60, 70 decibeles, y entonces eso, eso ya te puede producir un daño, ¿no? Si lo levantas un poquito más, 80 decibeles, pues obviamente ya es algo muy, muy importante y puede haber daño del, del oído interno, ¿no? Y no sobrepasar este, una o dos horas de de, utiliza, de, de utilizarlos, ¿no? De utilizarlo por, por periodos de tiempo no tan, no, tan, no tan prolongados, ¿no? Entonces eso sería muy importante. No sé si alguien más tenga alguna otra, alguna otra pregunta, alguna otra duda. Sí, Mayra, este... Ay, no sé si ya pudo activar su Ya, micrófono. Gracias. Buenas noches, doctor. Hola, eh, Mayra, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, este, mire, tengo algunas preguntas. Sí. En el caso de algunas hipoacusias conductivas, ¿tienen algún otro signo o síntoma? En el caso de algunos... Este, bueno, en los casos clínicos que nos decían, a lo mejor puede haber mareos, tinnitus, eh, algún otro uh, signo síntoma. Ok. ¿Y mira. qué tan frecuente es? Sí. Ok, mira, por ejemplo, de las hipoacusias conductivas, este... Pues depende del tipo de hipoacusia. El, el acúfeno es, es una representación, auditiva es, una representación, o sea, es, es, un, es un síntoma de que tienes pérdida auditiva, ¿ok? Entonces, de, ahí depende, o sea, todo, todo, toda pérdida auditiva te puede dar acúfeno, ¿no? Por ejemplo, aquí en el autoesclerosis, pues una hipo, hipoacusia conductiva que te puede dar acúfeno. Pero también una presbiacusia te puede dar acúfeno, ¿no? Un neurinoma un, un, un del acústico te puede dar acúfeno. Entonces, cualquier, cualquier pérdida auditiva te va a generar este te va a generar acúfeno, entonces no es no es, el acúfeno no es este no es como representativo o nada más está dirigido a o hay o a, o sensoriales ¿no? Te lo puede dar, te lo puede dar todo. Si sí hay patologías pues que tienen el acúfeno como algo de la clínica, por ejemplo, tu esclerosis, pues así como prácticamente la la de hipoacusia conductiva progresiva con con acúfeno, ¿no? Si, si, se agregara, por ejemplo, el, el, el vértigo que tú hablas, o inestabilidad o mareo, entonces acuérdate que si aquí hacemos, si ponemos topográficamente al, al oído, entonces este el oído pues, tiene su oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿no? La parte de del oído externo y medio solamente es conducción, son vibraciones, ¿no? El oído interno pues, se divide en dos, ¿no? La parte auditiva y la parte vestibular. Entonces, si tú tienes una hipoacusia y ese es de tipo sensorineural, ¿no? Que lo puedes ver con tus diapasones y además tienes este, alteraciones del equilibrio o vértigo, entonces nosotros eso, eso los, lo llamamos a que tenemos un síndrome laberíntico completo, es decir hipoacusia, acúfeno, plenitud oral, es un síndrome laberíntico este, anterior, es decir, algo que está relacionado con la cóclea. Cuando tenemos además vértigo, pues el, el vértigo inestabilidad, desequilibrio, es un, 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 un este, un, un eh, eh, síndrome laberíntico posterior. Cuando tenemos los dos, hablamos de un síndrome laberíntico completo. Entonces, ¿qué puede tener eso? Por ejemplo, la enfermedad de Menier, ¿no? La enfermedad de Menier es una afección que, este, que puede afectar todo el laberinto, ¿no? Entonces, este, si tienes un paciente que tiene vértigo, ¿no? Con ciertas características como el menier, pues puede tener un síndrome incompleto, ¿no? Toxicidad por por algún este por algún medicamento. Hay, hay medicamentos autotóxicos, pero la, la micacina es muy autotóxico, la gentamicina es muy vestibulotóxico, este, la streptomicina tiene un poco de los otros. Pacientes que, que, que por ejemplo, hayan tomado estreptomicina pues pueden tener este tipo de. de de, de patologías, ¿no? Una, una laberintitis, por ejemplo, que es, ya sabes, una complicación de otitis media aguda, ¿no? Puede ser una laberintitis bacteriana. Entonces, evidentemente, el, las bacterias lastiman el oído interno y el paciente puede tener hipoacusia sensorial, más este, acúfeno y vértigo, ¿no? Generalmente, es, así es como, como pudieras, este. Eh, checarlo, ¿no? Y bueno, y de, y de, y de signos clínicos, pues la verdad es que no tenemos muchos, por ejemplo, tenemos el de Tulio que ya les mencioné, o sea, el signo de la fístula o el signo del trago, por ejemplo, ¿no? Pero, no sé, eso, esto hablando ya, por ejemplo, de, de otitis, pero así más, más signos, ¿no? Más bien es como la clínica para, para este, para checarlo. Ok, aquí hay una pregunta del fenómeno del Hermoyes si sí, el, el Hermoy es una variante del Menier, ¿ok? Entonces, el Menier tiene cuatro variantes. Digo, es otro tema, pero hablando del Menier, es, tiene cuatro variantes, que es el Menier este, clásico, ¿no? Que tienen hipoacusia, acúfeno, plenitud oral y vértigo, ¿no? Después, después este, este Menier, puede en otras variantes, ¿no? Puede ser el Menier coclear, que son pacientes que solamente tienen fluctuaciones en la audición sin tener síntomas vestibulares. Entonces, son pacientes que... Parece que hacen como hipocucias súbitas, ¿no? Baja y sube la audición, baja y sube la audición, pero no, no tienen vértigo. Entonces, luego está el, el Menier que es completamente vestibular, que es al revés. No tienen fluctuaciones en la audición, pero tienen como episodios de, de, de vértigo de las características de Menier, ¿no? Este, menos, más de 20 minutos, menos de 12 horas y esos episodios los tienen pues muchísimas veces, ¿no? Y luego hay dos, dos vertientes más, una se llama crisis autolíticas de Tumarkin, que son pacientes que tienen caídas sin pérdida del estado de la alerta y esto es por una disfunción nutriculosacular, ¿ok? Y estos pacientes es que van caminando en la calle y de repente, ¡pum!, se caen, y, pero no pierden el estado de alerta, ¿no? Es como si les hubieran movido el, el, el pavimento y es, es una variante del menier, se llaman crisotolíticas de tu y el hermoyes también es otra variante del, del menier. Y aquí lo que presentan los pacientes es que tienen un acúfeno intensísimo, 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 se quita el acúfeno y cuando se quita el acúfeno empieza el vértigo, ¿no? Entonces generalmente el menier... Es, es, el vértigo y el no es acompañante, o sea, van, van juntos, ¿no? Entonces el paciente empieza a tener acúfeno y luego luego vértigo. Aquí en el hermoides es, es otro, eh, da, da, da otra cosa, ¿no? Empieza el zumbido y cuando se acaba el zumbido, este, viene el, 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 este, la crisis, ¿ok? Este, otra pregunta, dice, de los diapasones se puede utilizar para realizar... Eh, otra pregunta de, doctor, ¿qué diapasones se pueden utilizar para realizar las pruebas? ¿Ok? De los diapasones, hay, hay un montón, es un, set, es un set que va desde los ciento, este 128 Hz, 512, 1024, 2000. Generalmente utilizamos 256 y este y 512 Hz porque como ya vieron en la bananita del habla, pues hay muchísimas palabras, muchas letras y todo eso como con voz conversacional, ¿no? Entonces, esos son los que son más prácticos, ¿no? Lo ideal es que pues hiciéramos pues desde 128 hasta la mejor 4.000, 8.000 hertz de los diapasones, eso sería lo ideal porque ni yo como autólogo lo hago, la verdad nada más hago 256, 512 y a veces 1.000, pero no hago más de esos. ¿Por qué? Pues porque esto, esto te podría dar como, como un abanico mucho más grande de saber cómo está la pérdida auditiva. A lo mejor y tú tienes una pérdida conductiva en frecuencias graves, o sea, a los, 1, Hz, a los 100 hertz, a los 200 y a los, y a los, a lo mejor a los, a los 500, que es una frecuencia media. Y, este, y ahí se invierte el diapasón, o sea que el RIN es negativo, entonces ahí lo marca conductivo y a lo mejor en frecuencias más agudas no, 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 este, no se invierte el diapasón. Entonces tú podrías saber que este paciente eh, eh, tiene una hipocusia conductiva en tonos este, graves, pero en frecuencias medias y en frecuencias altas pues este, no existe pérdida auditiva, ¿no? Entonces, eh, o, o, o una pérdida auditiva ya, ya es, es sensorial y entonces ahí se convertiría en una mixta, ¿no? Pero generalmente con que ustedes utilicen 512 para tratar de diagnosticar, eso sería, eso sería lo, lo ideal. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna, alguna duda o alguna pregunta. Creo que nadie más, ¿verdad? Bueno, pues muy bien. Pues les agradezco mucho. Este, espero que les haya servido. De todos modos, eh, nos, eh, nos vamos a seguir viendo en el curso, eso espero. Y pues bueno, es un examen, muchachos. Échenle ganas. Sale, este, se puede pasar, no se preocupen, ¿ok? Y pues, este, creo que les voy a dar algunos este, avisos parroquiales. Eh. Gracias por, gracias, este, por, por su atención, muchachos. Que estén muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Agradecemos su presencia, doctor Miguel. Eh, gracias, un, gusto estar, un gusto estar con usted en, en esta webinar. Y bueno, me, me permito presentarles. Eh, soy la licenciada Marlene Alonso. Y les voy a platicar como un poquito acerca de nuestro curso en línea eh, de preparación para el ENAR. Recuerden que este... Este curso es ofertado por la Universidad de La Salle, quien está, está trabajando en conjunto con la Facultad de Medicina de, de, la, de la Salle Victoria. Muy bien, en cuanto al, al proceso de inscripción, déjenme mencionarles que tenemos algunos beneficios para todos ustedes que se conectaron el día de hoy y participaron en nuestra webinar. Entre ellos, hay, hay un descuento: este descuento es del 20%. Entonces, eh, si quieren hacer válido este beneficio, les recomiendo comunicarse conmigo. En un momento le, les dejo mis datos de contacto y también más adelante les estaríamos proporcionando un formulario para que me dejen sus datos y en caso de que estén interesados, yo pueda comunicarme con ustedes. Bueno, les explico el proceso de inscripción. Es muy sencillo, solamente son tres pasos. El primero es un registro. El registro es simple, solamente requiero tres tres datos, que es su nombre completo, correo electrónico y número de contacto. Una vez que me proporcionen estos, estos tres datos, les estaría enviando a su correo electrónico la, las opciones de pago y una vez realizado el pago y acreditado, ya les estaría llegando los datos de acceso. Muy bien. Eh, contamos actualmente con tres opciones de pago, que es transferencia, tarjeta de crédito o débito y pago en ventanilla de un banco HCBC. También pueden hacer válidos los meses sin intereses con Citibanamex. Pueden ser tres o seis meses únicamente con Citibanamex. Y bueno, finalmente, si tienen alguna duda acerca de nuestro curso en línea, ahorita está, eh, bueno, eh, más bien, hace unos días, el, el 2 de febrero exactamente, dio inicio el curso regular. Este curso es totalmente en línea, tiene duración de seis meses. Estaríamos terminando el 5 de septiembre. Este curso, como bien les indicaba, es completamente en línea, está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. No tienen ningún horario específico, bueno, salvo las webinars, que es una, es una dinámica similar a la que estamos viviendo ahorita, bueno, a la que vivimos ahorita con, con el doctor Miguel García donde estarían resolviendo casos clínicos y bueno, de la mano de especialistas estarían aprendiendo a resolverlos de la misma manera en cómo se les estarían presentando en el examen real de LENAR. Cualquier otra duda que ustedes lleguen a, a tener acerca de nuestro curso, me pueden enviar un mensaje al correo electrónico que tienen ahorita en pantalla o bien me pueden mandar un mensajito por WhatsApp y bueno, igual si les es más fácil, pueden comunicarse conmigo vía telefónica. Esa es la extensión donde yo estaría respondiéndoles. Y cualquier otra duda, bueno, me reitero a sus órdenes. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en una webinar. Les recuerdo mi nombre, soy la licenciada Marlene Alonso. Un gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente noche.